Il est entré dans mon cœur. Il fait part du bonheur. ¡No, qué peligrosa! ¡Cielo! ¿Cómo estás? ¿Y eso qué te trae por acá? Me trajiste un regalito, ya veo. No, calmadito. Él es amigo mío, está casado y necesita unas flores para su esposa. ¡Ups! Loca peligrosa. Yo le digo así desde que la conocí. Bueno, lo que necesites aquí, estamos a la orden. Gus, el caso es gravísimo. Gaby, la esposa de mi amigo, necesita una dosis de romanticismo, de pasión. Y como yo sé que las flores son el lenguaje del amor, por eso necesitamos un experto como tú. Pues llegaron al lugar perfecto. Este es el Palacio del Amor. Así que tengo flores de todo el mundo, mira. ¿Qué quieres para tu esposa? Tengo rosas, cartuchos, astromelias. Astromelias, estas son las preferidas de Gabriela. Perfecto. Y me llegaron unas divinas, divinas hasta mañana. El arreglo va a quedar espectacular. Gus, que no se te vaya a ir la mano, ¿no? Lo queremos bueno, bonito y barato. Ay, princesita. Mi amigo no está ahorita como para derroches. Ay, tú sabes, princesita, que no te voy a cobrar más de lo debido. Y como él es tu amigo, lo va a tratar como un rey. Así que pídeme lo que quieras, que te voy a dar los mejores precios del mercado. Mientras tanto, espera, ¿por qué no me vas anotando acá lo que quieres que le ponga la tarjeta a tu esposa? Ay, sí, usted puede escribir la tarjeta, tiene una letra bellísima, es que le es calígrafo graduado. No es necesario que él la escriba. Y mira, y estas son las tipografías que yo manejo. Le pueden dar un toque tan especial que queda divino, ni te imaginas. Sí, es cierto. Imagínate, ahí le pagan para que escriba las tarjetas. Es que eso le da un toque especial al mensaje. Pues no sé. Pues si no quieres, no hay problema, no es ninguna obligación. Además, a veces es mejor escribir lo que uno siente con su propio puño y letra. Bueno, ¿qué piensas de estas astromelias que tengo acá? Me gustan. Bueno, perfecto. Están bellísimas. Magdalena, vamos aquí al frente a tomar unos tinticos, le traemos uno a este hombre, lo dejamos solo para que se inspire. Y si no te sale nada, hay unos poemas divinos que puedes usar y son capaces de ablandar el corazón de cualquiera que se precie de tener uno. Bueno, algo bueno tiene que salir de todo esto. Voy a tratar de inspirarme. Bueno, piensa en ella, abre tu corazón y disfrútalo. Vamos, loca peligrosa, vamos. Respiradito.